seguim amb aquesta edició de Fora Joc, amb els nostres tertulians que estan en aquesta taula, tres tertulians de luxe, perquè han de parlar del Mallorca, de la que ha dit Biel Cerdà, de molt de temes de Caparrós, no tenim molt de minuts, però sí molt de temes a comentar. La tertúlia, com sempre, de l'Armada a Europa. Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. Sigues. Damos alas a tus sueños. Bueno, don Eduardo Espereira, buenas noches. El lunes no te fuiste corriendo, te asustaste de todo el salón, pero vamos, hoy está nosotros. Buenas noches, don Eduardo. Hola, Alejandro Jurado, muy buen vespre, Alejandro. ¿Qué tal, muy buen vespre? Avui a IB3 Radio ya estás entregado, estás en mando de Llorenç Serraferrer. Aquí comando, el amo, aquí comando. ¿Por qué? Don Luis Moya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy rápidamente, ¿qué os ha parecido lo que nos ha contado Bielsa? No ha dicho muchas cosas, normal. ¿Pero qué os ha parecido, Luis? Bien, a mí no me ha sorprendido nada. Son personas, los miembros del Consejo de Administración, o algunos de ellos, con una gran preparación, y ya en un escenario como este, respondiendo a preguntas, pues ya tienen los recursos y la solvencia y la locuacidad suficiente como para salir airoso de cualquier pregunta un poco complicada. A partir de ahí, pues yo creo que ha intentado transmitir, y con buen criterio, una imagen o un deseo de serenidad y de un poco de consenso en el seno del Consejo, que a mí me parece quizás pues eso, solo un deseo, porque al final el consenso, si hay voluntades encontradas, es muy difícil alcanzarlo. Es decir, pues toda aquella literatura de que lo ideal es el consenso, y pues que haya pluralidad de opiniones porque esto enriquece y tal, 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 me parece fantástico, pero al final luego lo difícil es tomar decisiones, y esas decisiones, si no hay conciliación de voluntades, es muy difícil alcanzarlo. Pero tú te quedas con una cosa, Martín, me decías antes, te quedas con Mallorca de subsaneados, ¿o no? Bueno, es decir, me quedo con esta frase que a mí, desde un punto de vista de aficionado, me interesa mucho, y que a la que doy credibilidad totalmente, pues que el Mallorca es uno de los tres clubes hoy por hoy pues más saneados de la Liga o de la Primera División, que es lo que ha manifestado, y que información que si luego la contrastas con los manifiestos revolucionarios que va publicando el señor Klaassen en prensa, pues llama un poquito de atención, porque si lees lo que las manifestaciones que hace Klaassen, pues son un poco con una visión apocalíptica de que el Mallorca se va a la ruina, que tenemos 10 millones de euros inminentes de pérdidas, etcétera, etcétera, pues bueno, son, desde un punto de vista del aficionado a pie, dices, ¿cómo casa esto? ¿Cómo casa? No, Alejandro, tú cómo gafas. Bueno, jo me quedo amb el que ha dit, que demà a la Junta General d'Accionistes Llorenç Serraferrer recuperarà i tindrà una cadira més en el Consell d'Administració del Mallorca, perquè nomenarà un conseller que substituirà Jaume Cladera. Crec que és lo just, i encara no és lo més just, perquè com pot ser que el senyor Biel Cerdà, amb un 5% d'accions, tingui dues cadires en el Consell d'Administració, la seva i la del seu fill, per obra i gràcia i per generositat de Llorenç Serraferrer, i en Llorenç, que té el 40% o més, només en tingui una, fins ara, en tindrà dos a partir de demà. Per tant, crec que ell hauria de ser generós i li hauria de cedir la cadira del seu fill també, perquè en Llorenç pogués nomenar el conseller que volgués, i així equitativament estaria proporcional al repart del número d'accions. I bueno, ha dit que no era president. És que demà no se pot, és que la Junta General no pot nomenar president. El president l'ha de nomenar el Consell d'Administració, que no se reuneix demà. Demà la Junta el que ha de fer és substituir un membre del Consell d'Administració que dimiteix, com a Jaume Cladera, i després és qui ha de nomenar el president és el Consell d'Administració. Però ara t'entén que anirà per allà, que això de nombre president, que si era en Joan Serraferrer, el president... És que hauria de ser ell, li llevin en funcions, que li llevin la coletilla en funcions, i que ho sigui ell, que hem d'anar cercant a Maria per la cuina, tanmateix, el guió que ha donat de candidats i el perfil que ha de reunir els candidats no existeix. Per tant, que hem d'anar cercant. Que se quedi ella. Que li enjorens. Per a lo bueno i per a lo malo, jo ho he dit. La salut i l'enfermedad, en la permanencia i en el descenso. Muy bien, Eduardo, ¿tú qué opinas de lo que ha dicho Biel Cerdà? Bueno, yo muy brevemente voy a coincidir cuando una persona dice lo correcto, como diríamos ya con coherencia, yo lo respaldo. Yo, las personas coherentes y dicen cosas coherentes, yo respaldo y prácticamente suscribo cada una de sus palabras, porque es así, contando que también sea cierto lo que nos está comentando y otra verdad. El tema Klaassen, si acaso lo dejamos aparte, hablaremos hoy o otro día, porque ahí habría mucho que decir. Y prácticamente por mí poquitas cosas más. Lo que ha dicho ha sido, bueno,
que mañana tenemos la presentación ya de los nuevos jugadores. Ah, eso de mañana. Primicia, Antonio, primicia. Lo que tratamos en nuestro digital mayor que es que Walter Pandiani. No, qué digo. Pandiani. Y lo último que no tiene. Pandiani por Baleares. Lo último que no tiene la mayor importancia, solo que hay vosotros, es que hay una persona que tiene un cargo. No el sé, de las Peñas, el que el representante de los otros. Ah, el consejero aficionado, Perroch. Perroch. Que no lo conozco para nada. Consejero aficionado. No voy a criticarlo ni nada. Está en clase, no puede hacer nada esto, ¿eh? No, pero clase, pero bueno. Tendría que dimitir. Pero sin teoría, pregunto yo, digo yo, si era una plaza para la Federación de Peñas. La Federación de Peñas. El representante, porque era muy importante, porque era sus clientes. Su parte fue, hay un nuevo presidente y lo primero que tienen que hacer esta gente es decirle si lo quieren, no lo quieren o clasen a eso, ya no le va bien. ¿Para vosotros os imagináis que el dueño del grupo Canal 4 entre y meta en su consejo de administración como vocal a un espectador? Ahora vamos a hacer un concurso, venga. Escriba a los espectadores y entre todos los que escriban un televidente va a ser miembro del consejo. Porque está este hombre. Es que ¿dónde se ha visto que un aficionado esté sentado en un consejo de administración? Que es una cosa de loco. Entonces, habrá que respetar lo que quieran decir ahora las nuevas peñas. Pregunto. Porque este hombre también llama al espectador. Hablamos de sumiso. Clasen, en su porcentaje y en su número de consejeros, puede nombrar a quien quiera. Sumiso, es decir, sumiso lo que le interesa. Claro, fue sumiso. Tenemos poco tiempo hoy y de eso hablamos otro día. Yo quiero escuchar ahora lo que dijo ayer Joaquín Caparrós, pues, a ver si pensaba dimitir o pensaba que iban a destituir. A ver qué pensaba vosotros de todo esto. No habéis contado lo que va a decir Joaquín Caparrós después de la derrota. ¡Semana! ¡Hombre, qué ciclista! Y es que ha ido ni menos, yo no sé, a Bon River. Tú lo que haces, Fénix, reciclas el Pérez. Está ya en el polígono. Llamar a los cuatro bomberos. Tú eres una cosa de que fas tú. Tú, no me pagará por eso. No te voy a dentro con frenatos. ¡Hombre! ¡Hombre, por aquí de morro! ¡Rafa, aquí de morro! ¡Au! Buen día. Buenos días, su DNI, caballero. Menos mal, yo lo he traído. Venga, cuéntelo. Ya tenía el robot mucho más. Reciclaje, espere, no, man, pues ya, bebe, tú de ahí. Yo estoy fuerte, te contesto a la última, estoy fuerte. Y la otra, pues ya sabemos cuál es la ley del fútbol. Por lo tanto, bueno, pues ahí está, ¿eh? Yo me encuentro muy fuerte y por lo tanto, bueno, pero ya sabemos cuál es la ley del fútbol. La ley de fútbol, no dirás. No. ¿Qué pensaba otros? ¿Vosotros pensabais antes que si se perdía e dimitiría o se destituiría? Yo tenía la gran esperanza. Però de què dimitigués o què fos? No, dimitir, doncs jo, ell ho va dir moltes vegades, que li havien de buidar no sé quantes carregadors de bales. No, jo pensava que ell, Llorenç Serraferrer, amb un acte de responsabilitat cap a l'institució que representa el Real Mallorca, després de que el Mallorca només hagi sumat 6 punts de 48, hagi guanyat un partit del darrer 16 de Lliga, que faci 4 mesos que no guanya Son Mos, que fa 9 partits seguits oficial que no guanya Son Mos, no havia passat mai en la història del Mallorca. Jo pensava que Llorenç Serraferrer seria responsable, coherent, i destituiria Joaquín Caparrós. No ho ha fet, a partir d'aquí entregat. Llorenç, si mos du a segona, ell serà responsable, i si mos salva també. Eduardo. Lo cierto es que Caparrós, cuando incluso lo hemos comentado, y se comentaba por muchos medios de comunicación, y nosotros mismos aquí en otro tío le he comentado, y lo dijo Cladera en una de sus intervenciones en este mismo programa, que fichar a Caparrós era garantía de salvación. Lo que sí es real, que a un entrenador, siempre lo hemos dicho, no le valora, ni lo va a salvar, ni su trabajo, ni su dedicación, son los resultados. Y los resultados, efectivamente, que son muy, muy, muy negativos. Yo no pensaba que se lo fueran. ¿Tú no pensabas que lo iban a instituir? Yo pienso, creo que se van a esperar a San Sebastián, pienso, ¿eh? Porque tampoco no puedes aguantar mucho más, porque puedes llegar tarde, contando con una premisa de que la situación en Mallorca es delicada. No, ni está la UBI ni nada, para mí, es delicada. Pero, si no, digamos, en las estadísticas de Mallorca, las últimas 6-7 temporadas, es que el Mallorca ha hecho unas segundas vueltas de escándalo. Yo creo que lo que ha frenado a Llorenç Serraferrer a no destituirlo ha sido... ¿Los fichajes? No, ha sido los rivales del Mallorca. Los rivales no se han distanciado. Y que el Mallorca, a nivel atacante ayer, no estuvo bien, Giovanni que se sale, ¿eh? Para mí de los mejores partidos del Mallorca esta temporada. Hemos encajado 9 goles en los últimos... Eso es lo que hemos marcado 2 goles en Cornellá, 2 goles ayer,
y no bastan para ganar los partidos ni para ganar. Es muy difícil. Eso es difícil, Juan Antonio. Marcar cuatro. Lo que sí es muy, también es claro que encajando tres vas a perder casi siempre. Y no es normal. Pero lo que no entiendo, o lo digo también, es que el entrenador lo ha dicho por activa y por pasiva. Los jugadores en rueda de prensa los estoy escuchando por activa y por pasiva. Tenemos que parar la sangría de goles. Porque es una sangría de Mallorca. Que el Mallorca lleva menos 21 goles. Menos 21. Desde la quinta. Es el tercero más goleado, el segundo. 39 en contra. Eres carne de segunda. Yo no sé cómo tienen que hacerlo. Es decir, o tendrás que jugar con 40 pivotes o 40 de... No me diga lo que tendrás que hacer, pero tendrás que parar esa sangría. Es tan incongruente, Caparrós. Es tan incongruente que el único partido que ha ganado de los últimos 16 lo ha jugado con un tribote y no ha vuelto a jugar con tribote. Y es el único que ha ganado en 16. A Luis Sevilla. ¿Tu opinión? Bueno, yo. Mi sensación es que Caparrós tiene la confianza de Serra Ferrer, sin perjuicio de que es cierto que la ley del fútbol manda, por ver la del fútbol español, que, sí. No, que no es la misma que otras competiciones europeas. Entonces, claro, el crédito no es infinito y está claro que la racha es horrorosa y te manda directamente a segunda, sin perjuicio de que yo creo... ¿Tú creías que iba a ser destituido? Yo creo que yo nunca pensé que iba a ser destituido, ni creo que vaya a ser destituido aunque pierda en San Sebastián, sin perjuicio de pensar que si continúa perdiendo, está claro que hay menos margen de mejora y habrá que tomar alguna decisión, que yo no creo que esta sea la decisión que haya que tomar. Uh-huh. Es decir, yo creo que a lo que le salva, entre comillas, que hablar en estos términos siempre es muy feo, lo que el brote verde, si me permitís esta expresión, es que el juego del equipo en líneas generales, yo creo que estos últimos tres o cuatro partidos en líneas generales, partiendo de los fallos defensivos de concentración en partidos clave como Valladolid últimos minutos, en Montjuïc, en Barcelona, en el campo del Español, cuando vas ganando en el minuto 70 y acabas perdiendo, o ayer mismo, que en el minuto 15 de la segunda parte ya vas perdiendo 2-0 en Málaga, y eso te mata y te hace ir a remolque todo el partido con esa sensación de angustia y de estrés con la que se ve que juegan los jugadores. Yo creo que el equipo ha dado muestras de entrega, de actitud, incluso con fases de buen juego. Ayer el Mallorca para mí hace un buen partido, centrándonos exclusivamente en el juego. Luego están los fallos defensivos de concentración en un momento determinado, que no son baladís, que no hay que ignorarlos, me explico. Pero yo creo que la sensación del equipo ayer, resultaba al margen y obviamente partiendo de que hay errores de concentración que son imperdonables y es lo que te lleva a perder el partido y de acierto de cara a portería, no es negativa. No es negativa. Bueno, otra pregunta. La plantilla hasta Joaquín Caparrós. Solo iban a demandar a Joaquín Caparrós. Cambia tu imagen en el nuevo centro deportivo de Marrachí. Top 4 Sport, la nueva imagen de un centro deportivo. Zona fitness. Termal. Y escuela de pádel y tenis. Top 4 Sport. Descubre la otra forma de cuidarte, la otra forma de superarte. Olvídate de lo viejo y ven a la modernidad de un centro deportivo. Top 4 Sport Marrachí. Urbanización Son Masia. Por tan solo 40,50 euros, ven al club más moderno de la isla, con monitores a tu servicio y con nuestras zonas termales. Top 4 Sport Marrachí, teléfono 971-148-170. Si hoy el equipo lo hubierais visto apático, si el equipo lo hubierais visto apático, si el equipo después de los dos goles el equipo hubiera entregado la cuchara, si el equipo fuera de casa como el domingo pasado hubiera sido apático, pues entonces te podía, bueno, pues podía ser, esa pregunta podía tener una respuesta, ¿no? Pero es todo lo contrario, el equipo en el vestuario, todo el mundo está, vamos a apretar, vamos tal, y al terminar el partido igual, ahora todo el mundo tal, esto lo tenemos que sacar entre todos, y vamos a ver, el entrenador tiene que percibir, una de sus obligaciones, percibir, y la verdad que yo percibo que la gente, pues estamos todos muy comprometidos y muy implicados en querer sacar las cosas, ¿no? Alejandro, ¿la plantilla está en Caparrós? La meva opinió és que no, i no ho tornaré a dir. Ja ho he dit també avui mitjà a la ràdio, ja s'ha acabat, eh? Jo, mira, torna a dir perquè després te diuen que si ja s'estabilitza, que si diu mentides, que si diu aquest jugador, mira, jo ja era el destret de ser de matinada després del partit i encara xerràvem amb el jugador del Mallorca, perquè no podíem dormir, perquè estàvem i repassàvem,
Jo sé el que passa, ara, no el 100% dels jugadors. Ara, Caparrós diu que ell té percepciones i que estan tots units, i adelante Caparrós, i que esta línia és la bona, i la segona, perquè no guanyem un partit, podem tenir bona imatge i podem donar bona imatge, però no guanyem un partit ni si mos maten. Per tant, si aquesta és la dinàmica, Joaquín, míster, endavant. Luis. Yo creo que está claro que a nadie le gusta perder y que Caparrós, pues, ¿qué tiene que decir en esa tesitura? Yo simplemente voy a reproducir una cosa que sucedió ayer y que me pareció muy bonita y es verdad. Y es que cuando el equipo se va al descanso con 1-2, recibe una ovación que yo pocas veces la he visto en Somos. Cuando el equipo entra en el vestuario, en el descanso, yo ayer estuve en el campo, los aficionados del Mallorca, que les puedes pisar y no gritan, recibe al equipo con un aplauso, porque se da cuenta de lo que ha hecho. Sí, sí, de lo que ha hecho, 16 partidos sin ganar, pero esto es lo que ha hecho. Vale, oye, sí, no pasa nada. Si hay que bajar a segunda, se baja a segunda, pero con un par. Con aplausos. No, perdona. Pero, mira, lo que hay es lo que hay, Lo que hay es lo que hay. No somos ni el Borussia de Dortmund, ni el Hamburgo de los años 70, ni el Nottingham Forest que ganó la Copa de Europa hace 25 años. Somos el Mallorca con todas las limitaciones que tenemos y con un club. Tenemos jugadorazos. Cualquier equipo de los que está ahí abajo. Cambiaría la plantilla con los ojos cerrados. Yo ahora mismo veo un jugador con capacidad de desequilibrio. Tenemos a Javi Márquez, tenemos a Fontás, que ha venido aquí de vacaciones. Fontás, algo debió ver Pep Guardiola en Fontás para descubrirla. Fontás. ¿Por qué no le damos perdona. Si estamos hablando de jugadorazos, con todo el respeto al señor Fontás, jugadores ofensivos. No, bueno, claro. Yo en estos momentos, el Mallorca creo que tiene, un jugador con capacidad para desequilibrar en primera división, que es el mexicano, que afortunadamente está cogiendo la forma y efectivamente jugadores ofensivos el siguiente quién es Pereira, el siguiente de qué jugador ofensivo, jugadorazo, Pereira, jugador no, al que no, se... Yo no me refería a jugadores ofensivos, creo que sí que no, se destacan más los ofensivos. En el fútbol deciden los ofensivos, y cuando hay que ganar, porque el Mallorca es indiscutible, que tiene que ganar, porque hay que sumar a Alejandro en tres puntos, pero si yo estoy hay que ganar, son los jugadores de la parcela ofensiva. Pero no sirve, porque hacemos goles, pero no los meten, Alejandro, la alineación ayer fue agresiva con... Sí, con Gémez y con la... Este hombre, hombre... ¿Quieres que te diga quién había en el banquillo ayer? No me digas. ¿Qué te diga los jugadores del banquillo ayer? No. Solo Alfaro de jugador ofensivo. Un Alfaro que ha jugado 5 minutos en liga desde el 10 de diciembre. Dime quién quedó fuera. Pero quién quedó salto. ¿Quién quedó fuera? ¿Por qué antes traíamos a los delanteros, a Álvaro, por ejemplo, delanteros de la categoría inferior? Y ahora no. Vamos a ver. Sí, pero es que Álvaro no es Benzema. Pero si ayer el equipo se te complica el partido y Caparrós se tiene que girar a su banquillo a buscar jugadores de recambio. Alfaro. A Chimo. A Fontás, a Pellín Martí, a Kevin. Porque a lo malo tiene es el campo ofensivo, Alejandro. Es decir, yo creo que el equipo más ofensivo. Pero Caparrós, le pase lo que le pase, vaya el resultado como vaya, es incapaz de hacer una variación táctica o hace cambios de jugador por jugador. Lo que le va a faltar, así, Eduardo, rápidamente. No, de acuerdo, Alejandro. Yo lo entiendo a la hora. Pero también hay que. Las cosas son balanza y al final a cabo de las 38 jornadas. A mí, creo que a nadie le gustaría que el Mallorca descendiera. La gente está ahí. Pero en la quinta jornada hacíamos a Ola esta plantilla y a Caparrós. Bueno, son los mismos. Sí, lo que podemos hacer, vamos a cambiar un poquito el ambiente. Vamos a crear un ambiente en el que explotó un buen ambiente. En el seu local, en el seu comerç, amb disseny. Ja prepara, sentint que vostè vulgui amb vent d'aigua, amb vent, per exemple, de Molo del Caribe, el millor ambient del seu local comercial, de la seva casa, de la seva empresa, el presenta Ambisaint. Sabemos que la imagen de su empresa o comercio es muy importante, pero ¿se ha preguntado alguna vez a qué huele? Desde Ambisaint le ayudamos a crear el aroma que mejor se adapte a su negocio, consiguiendo resultados eficaces que influirán en el rendimiento de los trabajadores, en la fidelización de sus clientes e incluso aumentando el volumen de las ventas. Sistemas para grandes, medianos y pequeños espacios, desde solo 9,90 euros al mes, servicio de mantenimiento y recarga de los equipos, difusores e instalación completamente gratis. Pruébalo gratuitamente una semana sin compromiso. Infórmese en ambisaint.com o llame a nuestro teléfono gratuito 900-812-812. Ahora Ambisaint también llega a su hogar. Infórmese en ambientadoresprofesionales.com. Ambisaint, un aroma vale más que mil palabras. Restaurante Casa Chechu. Especialidades en arroces, carnes asturianas y pescados del día. Todo elaborado por las manos del antiguo cocinero del paladar. Restaurante
Chechu, calle Miguel Arcas número 2, teléfono 971-73-78-37. Muy rápidamente, Eduardo, Alejandro y Luis, fichajes confirmados, Tisone y Alan Hutton. Tisone el coneixem, és una garantia, com a pivot crec que donarà molta consistència en el centre del camp, crec que arriba competència per Tomàs Pina, que era necessari, i Hutton jo no puc dir res, perquè no el conec, és un desconegut, si l'Adi Joan Serra Ferrer confia en el seu tacte per dur jugadors i esperen que surti bé, necessari la banda dreta a reforçar-lo. Eduardo. Coincido en el tema de Alan, en el lateral derecho, es un gran desconocido internacional escocés, pero bueno, tampoco no tenemos, no, yo no me voy a marcar el pegote de que le siguió toda la vida. Y en torno a Tinosone, bueno, ya conocemos lo que es capaz. Ahora tengo la duda, si va a jugar con dos pivotes y con un solo punta, o Tisone, Pina o Tisone. Bueno, Luis. Yo suscribo lo que ha dicho tanto Alejandro como Eduardo. La banda derecha creo que era vital un fichaje. Tisone ya es un elemento que conocemos y que es interesante. Yo creo que el fichaje realmente necesario es un hombre de gol arriba. Y bueno, vamos a ver, yo espero que no me toquen a Pina, que es un jugador que me emociona y que ahora mismo creo que es el activo fundamental en el campo del Mallorca. I si parlant de fitxatges positius pel Mallorca, ens recorda que també ho vàrem avançar en el nostre digital Mallorca Esport. Walter Pandian és el nou reforç de l'Atlètic Baleares, no dura 9 punts de fiquetxà en zona de promoció, però a l'equip de Fernando Crespí fa tot lo possible o impossible per trobar nous reforços i per intentar pujar. L'arribada de jugador molt bona, amb un preu bastant raonable. Walter Pandian, benvingut en el Baleares. Don Eduardo, Alejandro i Luis, sento un poc temps, proper dilluns entendran més. Gràcies per estar amb nosaltres i com sempre la tertúlia mos ha arribat de la mà a Europa. Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Seguro que lo consigues. Damos alas a tus sueños. Res més, senyors, tornem el proper dilluns a una nova edició del Fora de Joc. Deixem ara amb Beatriz, la Bea, que ens presenta, com sempre, el seu programa de debat, la política, amb el Toreat, en tot 4. Que ho passin bé, adeu-siau, i ojalà dilluns puguem parlar, senyors, en Mallorca, guanyat a la Real Societat, i anant 3-3-3-3 per amunt. Alejandro, com a Gris Cap, sí, anava que sí, que parlarem de la victòria. Adeu-siau, bona nit.